Pueden sentarse los hermanos y vamos inmediatamente a entregarle a nuestro hermano Gille con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Que hay dos grandes poderes en lucha sobre el hombre. Uno para destruirlo y el otro para darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse los hermanos y vamos inmediatamente a entregarle a nuestro hermano Gille con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Que hay dos grandes poderes en lucha sobre el hombre. Uno para destruirlo y el otro para darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El poder de nuestro enemigo, el diablo, Satanás. También le llaman el dragón y la serpiente antigua, según de malo es de muchos títulos que tiene. Alábalo, que él vive. Ese es el poder que se mueve para destruir, tratando de hacer pedazos los seres humanos. Somos la creación de Dios y él aborrece a Dios y la creación de él. Ahí está usted y yo. Y se mueve por la tierra y por todos los lugares, tratando de destruir los seres humanos. Los seres humanos. Pero el poder de Dios se mueve tratando de acercarnos hacia Él, alarnos hacia Él mismo, para darnos la victoria que está en Cristo Jesús su Hijo. Bendito sea el Señor. Los grandes poderes luchan contra usted. Y usted tiene que decidirse y agarrarse de Dios o perecerá. El hombre por sus fuerzas no podrá jamás vencer al diablo. Por eso el hombre necesita a Cristo para atacar con las fuerzas de Cristo, que ya lo venció, ya lo derrotó, ya lo avergonzó públicamente, y da ese poder a los que le buscan a él, y con el poder de Cristo sí tenemos autoridad total contra el diablo. Bendito sea Dios. Te solo no podrás jamás. No podrás jamás. Dos grandes poderes luchan sobre el hombre. La Biblia habla de eso bien claro. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo lo predicó y dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Tres propósitos. Hay ninguno de los tres que sea bueno. Matar. Va a tratar de matarlo usted físicamente y tratar de matarlo usted espiritualmente. Las dos. Puntos culminantes de la vida del ser humano. Robar. Va a tratar de robarle usted la paz, robarle el gozo, robarle su salud, robarle la familia, sus hijos. Es un buen ladrón, te lo aseguro. Mi alma te alaba. Va a tratar de robarle su finanza para que usted se empobrezca y se arruine. Si le da oportunidad, lo hace. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. En otras palabras, no le dé una oportunidad que te la va a aprovechar. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere destruir. Va a tratar de destruir todo lo que tú amas y anhelas. Va a tratar de destruir tu matrimonio, va a tratar de destruir tus hijos, tu hogar, todo. Tienes recursos para hacerlo. Pero también Cristo dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Alabado sea Dios. Dice que Cristo tiene vida. El diablo viene a matar, Cristo viene a dar vida. El diablo tiene el imperio de la muerte. Y aunque Cristo lo venció, todos los que se rinden a él en su pecado están en sus manos. Pero el que viene a Cristo, ya Satanás no tiene autoridad ni derecho sobre nosotros, porque el Señor ya lo venció. Alabado sea Dios. El imperio de la vida lo tiene Cristo. Y el imperio de la muerte, el diablo. Tiene que decidirse. Ya más quedó dos señores. Y la Biblia dice, no se le puede servir a los dos señores. La gente quiere servir a los dos señores. Está equivocado. A Cristo hay que entregarse 100%. Convertíos a mí, dijo, de todo vuestro corazón. Entonces tenemos autoridad contra el diablo y tenemos al Señor de señores, Rey de reyes, alabado sea Dios, el que tiene toda potestad en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria sea Dios! Pero a media, mitad para allá y mitad para acá, no cuenten con el Señor.